Amigos, buenos días, los saludamos desde los micrófonos de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Hoy estamos en San Francisco, Xochicuautla, zona otomí, aquí en el Estado de México. Es la Concepción, esta parte es la Concepción. Y lo que están ustedes viendo es un hermoso paisaje, el bosque. Y pues lo que les vamos a mostrar hoy es la depredación de esta zona por parte de las autoridades y grupos empresariales. Vamos a platicar con ellos para que ustedes les quede claro la magnitud del verdadero drama que están viviendo los hermanos otomíes. Llano de los Negros, tengo Recife. Entonces, me meto en un campo deportivo. Y cuando niño, Buenos días, buenas tardes, señores. Bienvenido a este pueblo. Sí, el pueblo La Concepción, Xochicuautla, y aquí estamos en el paraje Llano de los Negros. Anteriormente, todos estas tierras eran de cultivos. Se daba el maíz, habas, papas, frijoles, todo lo que nosotros quisiéramos sembrar, todo se daba. Hoy en día el gobierno parece que trae un proyecto, no nomás la carretera, solo que también trae un proyecto y que quiere desaparecernos, nos las quiere quitar. Y nosotros no queremos eso, queremos que nos deje en paz. Todas estas tierras que ya tiraron, que nosotros no pedimos, esta tierra blanca no se da nada. Esta tierra que también está, pues no sé qué es lo que quiere. Sí, y nosotros estas tierras no pedimos. Eso es lo que les digo, señores, y muchas gracias.